Es una industria, prácticamente. Antes se hacía por hobby, ahora la gente lo hace por resultados. Oye, ¿tú por qué dejaste de subir vídeos a YouTube? Lo que pasó es que... Está detrás del éxito de muchos de los creadores de contenido más grandes de habla hispana. Y crea miniaturas para los youtubers más top. Hoy ha venido al podcast de Webpositer Aleo. No hubo ningún plan como tal. Empecé a hacerle diseños para las redes sociales para estos creadores y desde ahí pues ha hecho un efecto mariposa brutal. Es como trabajar con los mayores youtubers. Como si trabajases con un colega. Contenido vertical... Esta mega tendencia, influencers de moda, todos los tipos de trends, un día conmigo. ¿Cómo empezar a crear contenido desde cero? Clave número uno, ten el ritmo que tú quieras, pero sé constante. La creatividad yo creo que está ahí y es innegable. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué importancia tiene una miniatura en el vídeo de YouTube? 80% de... ¿80? Yo recomiendo mucho pensar antes el título de la miniatura porque realmente es lo que tú lanzas al público. Si no entran, da igual que el vídeo sea una locura y que te hayas gastado 1000 euros en la edición. Si no entran, no van a ver el vídeo. ¿Cuánto cuesta una miniatura? Vale. Tengo una relación muy rara con el dinero, no sé qué hacer con él. ¿Cuáles son las claves para hacer un vídeo viral? Lo único que te puedo decir 100% es... Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de Webpositer y hoy tenemos con todos nosotros a una persona que está detrás del éxito de muchos de los creadores de contenido más grandes de habla hispana. Él es diseñador gráfico y crea miniaturas para los youtubers más top, entre los que están YoSoyPlex, Nil Ojeda, Clavero... y muchísimos más. Además, es un experto en creación de contenido y conoce los secretos que hay detrás de la viralidad de los youtubers más famosos de habla hispana. Hoy ha venido al podcast de Webpositer Aleo. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, tío. Encantado. ¿Empezamos? Cuando quiera. Pues nada, vamos con la primera pregunta y obligatoria, porque yo te he hecho una mini presentación, pero ¿quién es Aleo y por qué cada vez te estás haciendo más conocido? Bueno, Aleo es Alejandro, un chico de Málaga de 22 años. Y bueno, yo soy diseñador gráfico, empecé en el diseño allá de los 12 años a trastear con el Photoshop porque mi padre se lo dejó instalado en mi portátil y ahí en ese momento estaba el boom de YouTube, todos mis compañeros de clase tenían canales y tal y empecé a diseñar para ellos, empecé a cobrarles y ahí empecé viendo como un mini negocio que como a mí me encantaba ni me daba cuenta que era un negocio y de ahí hasta hoy, currando y currando y ese es Aleo. ¿Cuáles son? Hasta la fecha, porque tienes 22 años, pero ya estás trabajando con esos youtubers, también estás trabajando, por ejemplo, con otros podcasts famosos, como pueda ser el de Nude Project, entre otros, aunque iremos hablando de todo esto a lo largo del podcast, pero con 22 años, ¿cuáles han sido tus mayores hitos como profesional? Porque también hiciste la miniatura del Rewind, ¿no? Sí. En cuanto a miniaturas, mayores hitos, vamos a decir, que es el Rewind, yo creo que es el proyecto más ambicioso que hay en YouTube en la comunidad hispana ahora mismo. Es una producción enorme y bueno, pues ya otros hitos, trabajar con gente tan competitiva y tan creativa como Plex, Nil, Clavero, Calitos, se me escapan millones y con toda esa gente. Luego más allá, fuera de las miniaturas, también otros diseños como una maquetación de una revista para milkshakes, algunas prendas de ropa, merchandising, como para Plex, la marca de Dreamwolf y cosillas así. Esos son mis hitos. Además, en tu canal de YouTube, hemos hablado fuera también, de cámaras, que llegaste también. Hasta que paraste, porque paraste, que luego hablaremos de eso, el canal con más suscriptores, ¿no?, de diseño. Sí, en ese momento sí era de los canales enfocados al nicho del diseño gráfico con más suscriptores del momento. Ahora ya está Marco Creativo, que es un crack, que se te explica Photoshop y diseño perfectamente. Pero sí, en su momento yo tenía ahí unos 14, 15 años, 16, y hice como una intersección entre entretenimiento y contenido didáctico, como un punto medio, enfocado al diseño. Entonces, te hacía un día un tutorial, otro día te hacía un vídeo que usaba el Photoshop, pero de una manera en la que a lo mejor te podía hacer reír o simplemente te podía entretener. Y es que ni me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo hasta que eso empezó a pegar un pelotazo y lo tuve que dejar un poquito por la carrera, pero sí, eso también fue un plazodito. Esto que acabas de comentar me parece muy interesante porque creo que mucha gente que nos esté escuchando, yo incluido, estamos siempre buscando cómo hacer que nuestro contenido, siendo didáctico, por ejemplo, pues yo qué sé, el SEO o los ads, etcétera, etcétera, pues logre llevar a un público masivo y hay que buscar ese entretenimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos hacer esto de alguna forma? si nos lo puedes explicar con tu nicho, por ejemplo, en específico. ¿Cómo lo hacías tú? Claro, yo en mi caso lo hacía con mi personalidad. Sí, yo soy un chaval muy goofy, muy tonto, vamos a decirlo. Tonto en el sentido de decir tontería, que hago reír a mi amigo, hago reír y tal. Y delante de una cámara, pues me salía a hacer un poquito de tontería, jiji, jaja. Y luego, después de 3 minutos corriendo para arriba y para abajo, te enseño esto. Entonces, mezclaba ahí, como que fidelizaba un poco una parte del público que dice, este chaval, ¿quién es? No sé por qué hace esto, pero me cae bien. Y luego ya estaban más predispuestos a la segunda parte del vídeo, que era pues lo didáctico. Y a día de hoy, ¿cómo te están llegando todos? ¿O cómo te empezó a llegar el primer cliente y cómo te han ido llegando todos los demás? Hasta llegar, por ejemplo, a hacer pues lo que es la portada y lo visible antes de entrar al vídeo del rewind. Todo eso es mucho más sencillo de lo que parece. No hubo ningún plan como tal, sino que yo lo que hacía para practicar mis técnicas de diseño era pues practicar con... Me ponía clientes falsos, es decir... en esa época yo jugaba mucho un juego de móvil, se llama Clash Royale, y consumía muchos creadores de contenido de ese juego de móvil. Entonces empecé a hacerle diseños para las redes sociales, para estos creadores, y en vez de pues hacer un diseño que no fuese para nadie, targetearlo a su nombre, hacerlo con su marca y entregárselo por Twitter y publicarlo ahí. Ponía, se agradece si da retweet o me gusta. Entonces a lo mejor les llegaba, y en ese caso le empezó a llegar a Shooter Salva y Tarifa, que era un grupo que había al principio de Clash Royale. Y bueno, le moló los diseños, lo usaron, me estuvieron pidiendo más. Y luego un día me pidieron un póster para el cumpleaños de Virus. Y estuvimos ahí una semana haciéndolo en llamada. Nos caímos bien, estuvimos jugando luego al Call of Duty juntos, como que entablamos una relación. Y desde entonces empecé ahí a hacerle los diseños a todo este grupo. Y desde ahí pues ha hecho un efecto mariposa brutal, es decir, luego pues por el boca a boca se pasó a Nil o Alec Molón, por ejemplo, formaba parte de ese grupo con el que jugábamos Call of Duty, y es que sin quererlo, luego ha evolucionado a que cada uno ha crecido y se ha desarrollado, cada uno ha echado sus raíces y pues por el boca a boca todos me han recomendado o tarde o temprano alguno acaba probando. Y eso es el inicio de todo. O sea que para hacer tus vídeos, para que me quede claro, para hacer tus vídeos de YouTube y practicar y enseñar cómo se hacía, en vez de coger algo que luego no te sirviera, cogías esos ejemplos de estos profesionales y se lo ofrecías luego, ya que lo habías terminado, se lo ofrecías gratis y le decías, oye, mira, esto lo he hecho para ti, pues si quieres lo usas y si no, no. No eran los vídeos, eran diseño. Los vídeos iban por otro lado de... Los vídeos no tenían nada que ver con esta gente, sino que yo para diseñar... Para practicar. Eso. ¿Pero lo enseñabas en algún sitio eso o simplemente el trabajo final? Claro, en Twitter solo enseñaba el trabajo final. Ahí era donde lo publicaba. En vez de enviárselo por email y tal, yo lo publicaba en Twitter, le mencionaba y hasta... Y así me creaba como un mini portafolio digital, que ahí no sabía yo hacer webs ni nada, entonces lo tenía ahí todo colgado a Twitter. Pues un ejemplo de que mientras vas practicando, pues aprovechas la coyuntura y luego te publicitas, claro, lo publicas y te ha servido para llegar hoy donde estás y trabajar con toda esta gente. Sí, súper importante publicar el trabajo que haces. Oye, ¿cómo es trabajar con estos youtubers? ¿Cómo es trabajar con los mayores youtubers y de referencia a habla hispana? Pues un gustazo. A ver, a mí porque me encanta hacer lo que hago, me encanta diseñar. Entonces, ya sea para estos youtubers o para mi tío, yo encantado de hacer lo que me gusta. Y esta gente es gente que comprende mi visión, es gente muy enérgica, muy creativa, con la que tengo mucho en común. Entonces es perfecto, vamos. Como si trabajases con un colega. Vamos a entrar de lleno en la creación de contenido en YouTube. Y antes, fuera, justo estábamos hablando y me llama la atención cuando yo te he preguntado algo relacionado con youtubers y dices, ¿pero a qué te refieres con youtubers? ¿A creadores de contenido o...? Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿O cuáles son las otras vertientes? A ver, ahora todo... Es decir, ahora existe una cosa que los creadores de contenido, que tú puedes crear contenido en cualquier red social. Antes que era un poquillo diferente. Antes realmente los creadores de contenido salían en YouTube y como mucho en Instagram o en alguna otra red social como Vine en su época y tal. Pero antes se les llamaba youtubers a los creadores de contenido. Ahora con TikTok... Es que la mayoría de creadores de contenido son TikTokers. Entonces, ya creador de contenido no solo youtuber, sino es Instagramer, TikToker, streamer en Twitch. Entonces, hay un batiburrillo ahí de disciplinas nuevas. Vale, pues vamos a quedarnos con el término creadores de contenido. ¿Qué tipos hay? ¿Y qué formatos de contenidos? Buah, pues buena pregunta. Hay millones de tipos. Pues de prácticamente todos los nichos que te puedas imaginar va a haber un creador de contenido. Pues ya tienes de cocina, bueno, vamos a en vez de llevarlo a esos nichos, vamos a decirlo más de contenido didáctico, yo creo. Eso es. Y va más por ahí. Que va más, pues eso, si tienes contenido de cocina, pues enseñas a cocinar. Contenido de entretenimiento, que poniendo el mismo ejemplo de cocina, no vas a enseñar, sino vas a entretener, impresionar, hacer que interactúen con tu contenido. Didáctico, entretenimiento. Luego clasificaría uno que lo pondría en trashy, que es como que no tiene fin, es solamente por fin de entretener y hacer movidas en la cabeza, que eso hay muchos creadores de contenido, ahora mismo no te sé decir unos nombres, pero que hacen vídeos como que estoy aquí cenando contigo, pero luego pum, me llama a la puerta, es un pato que está llamando a la puerta, no tiene sentido, ¿vale? Es un guión. ¿Pero a la gente le gusta o qué? Sí, que entra dentro del entretenimiento, pero yo eso lo considero otra cosa aparte porque es como no estás jugando en el mismo juego, te saltan las reglas. Y poquillo más, la verdad. ¿Y qué formatos están en tendencia ahora mismo? Ahora el contenido vertical está mega en tendencia. Dentro de ese contenido... Los formatos, pues siempre ha estado muy establecido. Por ejemplo, las influencers de moda o los chavales que suben de moda, el Get Ready With Me, tal, todos los tipos de trends, los bailes en TikTok, un día conmigo, el formato de así hice tal, tal, tal. Esos son los que más se ven hoy en día. Decirte en tendencia o no es que depende mucho del momento. ¿Cómo podemos detectar una tendencia en este caso? Cuando ya está en tendencia, es decir, cuando ya tenga los números y haya petado, tienes una tendencia clara. Lo que pasa es que en TikTok y en el contenido vertical las tendencias son personalizadas a tus gustos. Es decir, para ti hoy habrá en tendencia algo y para mí habrá otra cosa diferente porque tú consumes X y yo consumo Y. Vamos a pasar al éxito en la creación de contenido, y algo que a todo el mundo le va a interesar es... ¿Cómo empezar a crear contenido desde cero? Las claves. Esto siempre lo digo. Constancia, clave número uno. Ten el ritmo que tú quieras, pero sé constante. Ya sea, sigue publicando diariamente, semanalmente, mensualmente, pero ten tu plan, no tu plan de contenido, sino que sigue. Sigue con un ritmo. La creatividad yo creo que está ahí y es innegable, que hay que ser creativo. Y la espontaneidad, también juega mucho el hecho de que tú rompas con expectativas, que la gente se piense que va a ver un vídeo más y sorprendas. Todo eso yo creo que ayuda mucho a fidelizar, que es un problema con el contenido vertical. El contenido vertical hoy en día te da muchos números, pero esos números, si los tuvieses con vídeos en YouTube, fidelizaría una audiencia mucho más mayor, porque es que la gente hoy en día con el contenido vertical no se para a ver en el creador, solo en el contenido. O sea, podríamos decir que el contenido vertical está más en una fase de descubrimiento, que te descubren, sí, y luego, si te los llevas a YouTube, ahí es donde fidelizan, ¿no? Es más, esa es una estrategia buenísima. Es decir, ponte que eres streamer, tú haces tus directos, sacas de todos los directos los TikToks, los mandas a producir, que se te suban, y de ahí te los llevas o a Twitch, o si haces lo mismo pero con vídeos, te los llevas a YouTube. Pero el contenido vertical es esencial si quieres tener un escaparate. Vale, me has hablado de algunas características que tiene que tener la persona, ¿vale? Para tener, a la hora de empezar, un contenido desde cero. Pero ¿qué pasos deberíamos llevar a cabo? Por ejemplo, ¿tienes que pensar esto antes de hacer el vídeo? ¿O tienes que guionizarte con esta estructura? O no lo sé. A ver, es que la cosa... Es que no hay una fórmula mágica de que di esto al principio del vídeo y ya vas a entretener a todo el mundo. No, es básicamente, si quieres montarte un guión para tú tenerlo claro lo que vas a decir, asegúrate que en el guión, pues, si empiezas diciendo que vas a freír plátanos, te acabes friendo plátanos y acabes enseñando cómo se fríen los plátanos, porque, bueno, tiene que tener lógica el vídeo. Pero más que no hay nada escrito, es decir, tú puedes hacer un vídeo desde un approach o desde otro, que si lo haces bien y es entretenido y haces que el usuario pase tiempo en tu publicación, que el usuario pase tiempo en la red social, te lo va a premiar el algoritmo. Es decir, puedes hacer lo que se vea en el vídeo entero, va a ser bueno para el algoritmo, puedes hacer que estén en comentarios escribiendo o peleándose, va a ser bueno para el algoritmo porque están dentro de tu publicación, puedes hacer que pierdan tiempo en enviarle el vídeo a un colega, pasan tiempo en tu publicación, lo mejora el algoritmo. Esa es la única cosa que 100% objetivamente mejora el alcance de tus vídeos, que la gente tenga retención. Y, digamos, es más, entre comillas, sencillo conocer cómo un vídeo puede ser más visible en YouTube que, digamos, en TikTok y en Instagram? Digamos que en TikTok y en Instagram podría ser un pelín más aleatorio. Sí, sí, muchísimo más aleatorio. Es más, yo te diría que en YouTube hacen falta mucho más constancia que en TikTok y Instagram y Shorts. Hostia, pues se suele percibir desde fuera lo contrario. No, porque si realmente el TikTok que subes tiene valor y hace que la gente se lo vea entero, es que se va a recomendar bastante y va a tener bastante más visitas que el número de seguidores que tenga. Que eso ya es un éxito, porque ha llegado a mucha más gente de la que normalmente alcanzas. Y en YouTube no. En YouTube es mucho más difícil que tenga más visitas del número de seguidores que tienes, por ejemplo, pero si subes 2 vídeos todas las semanas, le metes este componente que te he dicho antes de hacerle sus cápsulas del vídeo, mandarlas a TikTok, a Shorts o a Reels, vas a hacer como una bola de nieve gigante. Es decir, el primero no te va a ver nadie porque no has atraído a nadie en YouTube y YouTube no recomienda tanto. Puede ser que recomiende, pero es que eso es la recomendación de YouTube, no cuentes con ella. y en cambio, si te vas haciendo las cápsulas en TikTok y tal, te lo llevas a YouTube, te vas formando ahí una fanbase y como tienes constancia, los que se han visto tu vídeo 1 se van a ver el 2, los nuevos del 2 se van a ver el 3 y poco más se va creciendo. Yo me he dado cuenta, corrígeme si me equivoco, no sé si pasará en todos los sectores, que ha perdido mucho alcance, tanto en TikTok como en Instagram, los vídeos que son recortes de otros vídeos. Sí. Y no es un vídeo creado concretamente en X tiempo para satisfacer en esa propia red social. Por ejemplo, te estoy hablando de TikTok y de Instagram completamente. Yo pienso igual. Por eso la estrategia esa, digo, no sé si tendrá tanto éxito como hace un año o año y medio. Hombre, a ver, esa estrategia lo llegas a tomar en serio hace 2 años y lo petas. Porque se recomendaba todo. Ahora mucho menos. Pero peor es no hacer nada. No, eso está claro. Obviamente, si tú dices, vale, voy a hacer este vídeo de entretenimiento sobre esto y luego no reciclo el contenido, sino que me grabo un TikTok en el que dejo con ganas de ver más y lo llevo a YouTube, va a ser mucho mejor. Es decir, a lo mejor hoy la fórmula no sería reciclar el contenido, sino preparar 2 tipos de contenido. Vas a grabar el vídeo, pues estás grabando en horizontal, grabas también en vertical algunas otras cosas con a lo mejor 2 guiones diferentes. Y a lo mejor por ahí puede ir la estrategia de hoy en día. Porque sí que yo creo que hay tanto contenido es vertical, más trabajo. Es más trabajo, obviamente. Que eso era el puntazo de la otra fórmula, que es que no era más trabajo, era simplemente reciclar a montón. Pero hoy en día yo creo que tiene más valor una propuesta diferente y creativa. ¿Qué material necesito a día de hoy? Vamos a separarlo, YouTube, y Instagram y TikTok. Tu móvil, con tu móvil puedes hacerlo todo. ¿Solo con tu móvil? Sí. Vi un vídeo, no sé cómo se llama el creador, pero si alguien de aquí lo sabe, lo recomiendo muchísimo, que hablaba sobre reducir la fricción. Que él decía, él es un chico que graba vídeo y se le da muy bien el talonaje, toda la edición de vídeo, los colores y demás. Entonces dice, ¿dónde grabas? Yo grabo desde el móvil. ¿Por qué? Porque si grabo desde la cámara, tengo más fricción en el proceso, es decir, tengo que sacar la cámara, tengo que asegurarme que la cámara esté cargada, tengo que sacar los brutos de la SD, tengo que meterlo en el ordenador, tengo que descargarlo, tengo que esperar más a que se importe en el tal. ¿Qué pasa? Que con el móvil yo lo subo aquí, lo grabo, lo meto en el CapCut mismo y lo tengo en un segundo. Es decir, has reducido el nivel de pasos que tienes que hacer para cumplir lo que quieres en un 200%. Por eso recomiendo el móvil para empezar, es perfecto. Luego si ves que... Tanto para YouTube como para las redes. Sí, sobre todo para TikTok y todo el contenido vertical, el móvil es perfecto. Y también porque crea un look and feel mucho más natural. Tú cuando ves algo grabado con el móvil no piensas que es una empresa que te está intentando vender algo. O un anuncio. Claro, piensas que es un vídeo que se ha grabado un chaval de risas o algo más natural. Y eso se premia a día de hoy. Sí, sí. Al igual que también se premia el contenido producido y de buena calidad. ¿Sabes? Son 2 corrientes distintas. Yo lo que suelo recomendar es, empiezas con tu móvil, si te va bien y te gusta mucho, por ejemplo, lo audiovisual, es decir, que te gusta que tus vídeos tengan una buena iluminación, esté grabado con buen objetivo, tenga buena edición, pues que ya inviertas más adelante, pero espérate, no lo eches todo, si no empiezas con el móvil, si te va bien, pues reinvierte en ti. Te voy a hacer la pregunta del millón. A ver. ¿Cuáles son las claves para hacer un vídeo viral? Tanto... Vamos a separar en TikTok y Instagram y en YouTube. Empezamos por TikTok y Instagram. Vale. ¿Cuántas y cuáles serían esas claves? Claves que cualquiera que nos esté escuchando pueda coger y decir, hostia, voy a probarlo y voy a intentar hacerlo. No para ser viral, sino para, porque eso es imposible saberlo, claro, sino para tener mayor probabilidad de ser viral. Es decir, para que cuando tú terminas el vídeo digas, me lo he dejado todo para que esto pueda ser viral. Pues mira, lo único que te puedo decir 100% es asegúrate de que el usuario pase tiempo en tu vídeo. Punto y pelota para TikTok. Es decir, normalmente como hacen eso la gente, polarizando. Hace un vídeo, te equivocas en una cosa, ponte... estoy aquí con mi taza de cristal, ponte, y ya va a haber 7, 6, 70 personas diciéndote, esa taza es de cerámica. Ya tienes gente que ha pasado más tiempo en tu contenido, pues polarizando. Puedes hacer eso con un tema, ponte, de política, por ejemplo. Vas a tener siempre los dos bandos peleándose. Pues eso siempre va a funcionar. Eso 100%, el hacer que la gente pase tiempo en tu publicación. Luego, invertir en tu calidad y crear un guión creativo y saber decir en los primeros segundos, oye, en este vídeo se va a hacer esto, pero con otras palabras, para que no sea lo típico de ¿sabías que...? No. Sí, lo de la pregunta ya está muy manido, ¿eh? Yo no puedo con eso. ¿Sabías que si mezclas cacahuete, plátano, tal? Nada. Y eso, a ver, la creatividad, todo lo que aporte un valor al espectador, va a ser más probable que el espectador se vea el vídeo entero. Entonces... volviendo a esa primera cuestión de que si el usuario pasa más tiempo en la publicación se va a recomendar más, porque eso es lo que quieren las redes sociales. Las redes sociales lo que quieren es ser la que más tiempo tenga el usuario, porque le va a enseñar más anuncios, va a ganar más dinero, etc. Así que eso. Luego en YouTube es más o menos igual, pero sigue siendo diferente por el tema de la miniatura. Hay un gráfico muy interesante, que tú pones en el gráfico, pones en el eje Y, pones expectativas, y en el eje de abajo, el eje X, pones realidad. Entonces se te dibuja una línea por en medio, y en esa línea está el punto en el que tú tienes que enfocar tu vídeo. Es decir, ponte que en el vídeo, el ejemplo que hemos hablado de MrBeast antes, el del tren que baja en un agujero, tiene la miniatura. Entonces te genera esa expectativa, te lo crees porque MrBeast sabe que lo puede hacer real, y luego cuando te vas a poner encima del vídeo, ves que el tren sale, se cae en el agujero y encima explota. O sea, ha generado una expectativa la miniatura y la realidad del vídeo lo ha superado. Pues eso es la técnica clave, es decir, comunicar con la miniatura, darle una idea y luego que encima, que cuando pase el ratón en esa microdécima de segundo, se vea que es real. Si el usuario busca entretenerse, lo más probable es que clique. Y luego la retención en YouTube. YouTube son dos factores, el CTR y la retención. Vamos por ahí. CTR es el número de clics por impresiones. Ponte que YouTube ha enseñado tu vídeo con la miniatura y el título a 1000 personas. Se meten 100, tendrías un 10% de CTR, creo. ¿A mí lo has dicho? Sí, 100.000. Buenas mates. Es que de pues un 10%. Mientras más CTR tenga, mejor, pero no significa que el vídeo se te vaya a recomendar más. El CTR es como una conversión. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante aquí es la retención. Porque si la retención de audiencia es la media de tiempo que pasa el usuario promedio en tu vídeo. Tienes un vídeo de 10 minutos, el usuario promedio se ha visto 5 minutos, tiene un 50% de retención. A más retención, YouTube lo recomienda más. Entonces, si tú tienes un vídeo de 10 minutos y yo tengo uno de 1 hora y tú tienes una retención de 50% y yo del 45%, ¿se recomienda más el tuyo o el mío? Pues te diría que el tuyo, creo. No estoy seguro, pero te diría que el tuyo porque lo lógico es que... Por tiempo de visualización. Sí, por tiempo. Y también ¿podríamos añadir ese tercer factor? Ese tiempo de visualización. Sí, claro, claro. Es que es un factor... Sí, por eso te pregunto para... Sí. Tiempo de visualización y todo lo que te he dicho antes de pues, el valor que tú le añadas al contenido, que también ayuda. Ahora otro tema importante. ¿Título y miniatura antes o después de hacer el vídeo? Depende del creador. Yo trabajo de las dos maneras. Contigo, por ejemplo, estamos trabajando después, pero yo estoy intentando que tú trabajes antes. Sí, sí, lo estoy haciendo. Porque yo creo que es mejor. Al fin y al cabo es que depende del contenido. Hay mucha gente, por ejemplo, que sube vídeos de viajes. Por ejemplo, Plex en la vuelta al mundo. Pocas veces podía pensar la miniatura antes porque salía a la aventura y entonces en ese caso... de lo que pasa en el vídeo tienes que representarlo en la miniatura. Entonces ahí pues sí que se sacaría fotos, no reciclaría material, sí se sacaría fotos después, pero en base a lo que ha tenido en el vídeo. Yo recomiendo mucho pensar antes el título de la miniatura porque realmente es lo que tú lanzas al público. Es decir, ¿tiene sentido este título y esta miniatura? si no tiene sentido, ¿para qué vas a hacer el vídeo? Porque no va a entrar gente. Entonces, siempre me gusta plantear eso antes. Y luego lo que has comentado antes de esos primeros 10 segundos, 20, para captar la atención de la gente, y que entiendo que tiene que estar relacionado con la miniatura y el título, si sí. no se cumple lo que hemos comentado, esas expectativas. ¿Antes o después de haber grabado el vídeo? ¿El tráiler de un minuto que se suele poner? No, el tráiler, porque puede ser un vídeo que no sea vale, que no sí, lleve tráiler. Claro. Los primeros 10 segundos, ¿no? Sí. Imagínate que aquí en este podcast, en vez de haber un tráiler, cuando terminemos, cuando una persona entra, digo, vamos a hacer un podcast donde vamos a enseñar esto, esto, esto y esto. Vamos a enseñar cuáles son las claves de la retención o cuáles son las claves para intentar hacerte viral, tanto en YouTube como en las redes sociales. Y si estás en YouTube, qué miniatura y cómo tienes que hacer esas miniaturas para aumentar ese CTR. Claro, pues en este caso te diría después, porque el valor que tú quieres resaltar depende de lo que hablemos tú y yo aquí. Entonces, a lo mejor antes te preparas preguntas, te preparas algunas vías por donde quieres tirar para hablar de ciertos temas, pero todo depende de lo que hablemos aquí. Si aquí no te doy la respuesta que quieres, luego no te va a servir eso. Entonces, en ese caso, después. Yo creo que en sí todo, los primeros 10 segundos después, porque ahí sí que trabajas con el material que tienes y quieres resaltarlo mejor. O sea, título y miniatura antes de hacer el vídeo. Sí. Y los 10 primeros segundos justo después de grabarte el vídeo, claro, para tener todo el contexto del vídeo, ¿no? Sí, pero los 10 primeros segundos... 10, 5, 3, la presentación, vamos. Claro, pero es importante entender, porque es decir, en la experiencia de usuario de YouTube, cuando tú te ves scrolleando, ves que cuando te pones encima de una miniatura se empieza a reproducir el vídeo. Entonces eso, se empieza a reproducir esos primeros 10 segundos. Para eso son los 10 segundos. Es para darle más, no valor, sino más sentido al título de la miniatura. Es como un tercer factor, que en algún momento yo creo que se va a poder elegir y editar y subir tus 3 segundos, digo tus 10 segundos, para, como se sube la miniatura, pues el replay o algo así. Antes hemos hablado de las claves que has dado para que un vídeo tenga todos los ingredientes para para poder ser viral, ¿vale? Para tener probabilidad de ser viral, pero hemos hablado todo el rato de creadores de contenido, que su fin es entretener o ese contenido es el fin, pero una empresa o una persona con ciertas habilidades que son algo técnicas, o como tú, que querías explicar diseño gráfico, etcétera, o una empresa como la nuestra, ¿cómo podría encontrar ese equilibrio? ¿Y qué consejos le darías para, oye, mi vídeo va a ser viral, pero yo no puedo hacer lo mismo que Plex, no puedo hacer lo mismo que... No lo puedo hacer, ¿vale? Porque somos una empresa, pero sí que quiero que mi contenido cada vez tenga más visibilidad y llegar al público, a un público que no me conoce. Claro, ahí tienes que formar una comunidad. Claro. ¿Cómo se hace esto? Pero se empieza con un vídeo, ¿no? ¿Con algún vídeo? Sí, obviamente, se empieza haciendo y con las redes sociales. Twitter ayuda mucho en esto. Y ahora ha salido Threads, que es como Twitter e Instagram. Yo no lo estoy usando, entonces no sé decirte, pero yo mi comunidad cuando subía vídeo la hice por Twitter y sin darme cuenta, porque posteaba ahí, me acostumbré a estar escribiendo por ahí. Pues puedes hacer lo mismo con los de tu nicho realmente. Publicas tu trabajo, ponte lo que tú haces, publicas tu trabajo, interactúas con gente que haga lo mismo que tú y vas creando una red, ya sea más de comunidad de que te sigan o una red de contactos que también van a ver lo que haces. Pero yo me refería más al vídeo en sí, a lo que es el vídeo de YouTube, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer en el vídeo? Sí. Vale, pues obviamente si eres un profesional no vas a ir por entretenimiento. Pero tendrás que buscar lo que tú has comentado, ¿no? Ese equilibrio, sí, porque si no, no vas a llegar a ese público masivo, sí, pero que le pueda interesar. El fuerte ahí va a ser la enseñanza, yo creo. Luego tienes que aprender a decir eso sin sonar cansino. Tener esa chispa, saber cuáles son las inquietudes del público. Es decir, a lo mejor no quieres que le enseñe algo tan técnico, pero puedes decir, toda la vida has hecho esto mal en el SEO. No se hace así, se hace así. Un TikTok, por ejemplo. Eso lo hacen mucho en Photoshop. Yo veo mucho de, no quieres desenfocar el fondo, no lo hagas así, sino hazlo de esta manera y te pone. Entonces, si ves el vídeo y ves que tú lo haces de la manera que te dice que no lo hagas, dices, hostia, a ver cómo se hace. Entonces ya te quedas al final del vídeo. Eso es un ejemplo. Entonces yo creo que ahí el pilar importante es tener buen valor didáctico, tener algo que enseñar y enganchar. Que eso es lo más difícil. Es lo más difícil, porque todo el mundo puede saber y enseñar. Es difícil... Como los profesores, al fin y al cabo. Sí, sí. Pero tú ahora mismo, para poner un ejemplo de SEO, por ejemplo, has buscado inspiración en lo que me has comentado de Photoshop. ¿Qué consejo nos das a nosotros para buscar esa inspiración, tanto en YouTube como en redes sociales? Vuestro tema es difícil porque creo que no hay... ¿A nosotros o a cualquiera que esté escuchando? Que creo que no hay mucho contenido de SEO y de estrategia digital que en Internet, como tal, de creadores de contenidos que compartan. Sí, en eso. Redes sociales, etcétera, etcétera. Y en España menos. Entonces, ahí vosotros lo tenéis un poco más chungo, pero también es una ventaja, porque sois los primeros, entonces... ¿Pero qué haría? ¿Buscar inspiración a lo mejor en otras...? Buscar inspiración en otras industrias... Pero inspirarte en el sistema, no en el contenido. Hombre, ya, claro, si estás hablando de una miniatura, si no puedes hablar de eso. Claro, si no, ves como, justo como lo de Photoshop, ves que este tío te ha enseñado cómo no hacer para enseñarte lo que hacer. O este tío te enseña 5 secretos que no sabías de esta aplicación o de Google Analytics, por ejemplo. O la opción oculta, ¿sabes? Le tienes que crear morbo. La opción oculta de Google Analytics. O esto te dará tal, a lo mejor son muy vendehumos, pero bueno, pillar caches, yo creo. Y ver qué contenido ha funcionado en otras empresas y llevarlo a la tuya. ¿Qué próximos creadores de contenido, tú que conoces a tantos, crees que van a ser revelación? Buah, mira, ahora estoy trabajando con un chico, se llama Ramilla de Aventuras, que es bastante curioso sus vídeos porque se graba vlogs de viajes. Y le van muy bien, la verdad, y es con un tono muy natural, como que no está súper editado el vídeo, es más grabado desde su cámara, desde la GoPro, y está teniendo buenos números, la verdad, para la cifra de suscriptores que tiene, y lo veo con potencial, ese te diría. Luego a lo mejor... ¿Qué tiene de especial? Que lo graba la naturalidad y que lo graba él desde abajo, diferentes enfoques, me imagino, me lo estoy imaginando. Pero que tú eres un experto en cámara y te va a decir, esto está mal. Pero a él le da igual. Ay, pero no lo hace fatal, obviamente, salvando las distancias. Pero que no busca el mejor plano ni tal, sino te informa, te cuenta sobre dónde está, lo que va a hacer, lo hace entretenido, te hace... Es como si viajases tú. O sea, es un punto de vista muy como si fueses tú, como yo haría un viaje. Entonces, ese me gusta mucho. Así más de revelación. Dani Carrero también tiene una buena propuesta. Porque es... 24 horas con... Sí, no, pero es que su contenido está enfocado... Habla sobre los creadores de contenido y su público es los creadores de contenido. Entonces ahora está el mundo en un momento donde todo el mundo quiere ser creador de contenido, hasta las marcas. Entonces yo creo que tiene una propuesta de producto que puede... Bueno, producto de vídeo que puede servirle a mucha gente. Tanto al creador de contenido top, porque hace, por ejemplo, a Ibai le hizo un documental de toda su historia. Si yo mañana voy a empezar a streamear... Ese contenido es de un valor que flipa, porque ya tengo su trayectoria en 40 minutos resumido y es hasta entretenido. Y también te hace el 24 horas, que es un formato guapísimo. Ahora lo ha hecho con John, que es un filmmaker. Le graba, bueno, no sé si sigue grabando, pero le graba Virus. Y es que te enseña todo. Si te gusta la edición de vídeo, vas a ver cómo lo hace él desde dentro. Da un valor increíble. Antes has hablado de claves para un contenido exitoso, ¿vale? Que además has dado un punto de vista real, no has empezado diciendo como se suele ver, tienes que hacer estos 3 segundos esto, sino has dicho, mira, lo real es esto, esto y esto, sin entrar en formatos, etcétera, etcétera. Y ahora me gustaría que me hablaras de las claves del contenido, de los creadores de contenido que tú conoces. ¿Qué hacen a cada uno que tenga éxito su contenido? Para poder extraer conclusiones nosotros de cada uno de estos creadores. Vale, pues... Si quieres me dices el nombre del creador y lo que tiene de especial. Que hagas un análisis, porque tú has visto tantos y tantos vídeos para sacar las miniaturas, para hacer esto, para hacer otro, y antes también lo trabajabas directamente con ellos, editabas, etcétera, etcétera. Pues mira, por ejemplo, vamos a empezar por Plex. Plex es lo que te he dicho antes, la naturalidad. Se va a, por ejemplo, la vuelta al mundo. Naturalidad y constancia. Te sube un vídeo diario... que ves a los 4 colegas viajando por el mundo, que tú lo ves y tú dices, joder, que este puedo ser yo con mis amigos, te sientes identificado. Eso es un punto súper fuerte. La constancia, que se sube 85 vídeos seguidos diarios viajando por el mundo. Es como que también se pone una misión y hace que su público esté con él en ella, ¿sabes? Quiere que lo complete. Luego Nil, yo creo que su factor diferencial ahí es la creatividad y el humor. Con Nil, porque Nil es un chaval muy espontáneo y se junta ahora con lo de 21 días, el combo de Nil, Mission y One Yard te parten la caja, tío, es increíble. Y eso, y que siempre te sale ahí con algo inesperado que te hace reír, entonces yo creo que ahí tiene ese valor, también la constancia, porque Nil siempre está activo, ya sea por una o por otra. Luego, por ejemplo, Clavero se diferencia mucho de ellos dos, porque yo creo que es un contenido más maduro, más curado. Hace vídeos con muy buena cinematografía, muy buen color, un guión súper interesante. Entonces te hace, por ejemplo, un vídeo de Corea o un país así asiático, creo que es Corea, en el que es ilegal, por ejemplo, hablar alto en el tren. Te empieza a explicar ahí cosas sobre la cultura. No sé, ese, por ejemplo, tiene un enfoque mucho más maduro. O sea, es que a otro público y sigue funcionando. Y las miniaturas se reflejan eso, no son miniaturas de guau, sino es miniatura de él así, a lo mejor pensando. Un tono más tranquilo. Luego, si tienes más ejemplos de creadores, dime y te intento pensar. No, te diría con los que tú has trabajado, al final. Luego Alec Molón, también. Uh-huh. Eso es curioso, porque eso es el ejemplo de la constancia, que realmente, aunque sea una vez al año... ¿Qué tienen en común todos estos? La constancia. La constancia. Todos. Uh-huh. Hasta Alec Molón, ¿sabes? Que sube un vídeo al año, pero es su proyecto y lo continúa. Entonces, y como cada vez va mejor, uh-huh, la gente ahí se va sumando. Oye, ¿tú por qué dejaste de subir vídeos a YouTube? Pues, tío... Porque te iba bien, ¿no? Me iba de puta madre. Me iba de putísima madre, tío. Sí, tienes 200 y pico mil... ¿En cuánto conseguiste los 200 y pico mil suscriptores en YouTube? Creo que ese canal lo empecé en 2016. Uh-huh. En el viaje fin de estudio a Mallorca llegué a los 100.000 suscriptores y luego hice 100... Eso en 2016, en un año. No, vale. Empecé en 2016 el canal, o por ahí. Sé que en 2019... junio así, o julio, llegué a los 100.000 suscriptores, porque estaba yo de viaje fin de estudio en Mallorca a 40 de fiebre, malísimo. Y luego, en un año después, es decir, el primer año en la universidad, llegué a los 200.000 suscriptores y ahí es cuando lo quité ya con la uni, que no me daba. Porque tú piensas que ahí mi vida era 6 horas, 8 horas al día a la universidad, entre la uni y lo que vuelvo trabajo, porque yo desde los 16 estaba ya con los pedidos, es decir, que mínimo 4 horas al día tengo que dedicar a hacer los pedidos. Y luego todo el curro de YouTube, que era pensar la idea, grabarme el vídeo, editarme, porque mis vídeos tenían una movida que es que me los tenía que editar yo, porque era como, tienen que ser muy personal, no puedo dejar, si alguien me lo edita, yo grabando soy una catástrofe, tío, voy soltando palabras porque sé luego cómo lo voy a editar, entonces tenía que hacerlo yo todo por ley. Y era demasiado, entonces dije, bueno, puede esperar, vamos a enfocarnos con la uni, vamos a terminar esto primero. Lo dejamos, que la uni una vez ya lo termina, ya está hecho. Y nada, y lo que pasó es que acabé la uni, en vez de 4 horas al día, ahora curro 8 horas al día. y claro, tengo que darle a los vídeos, me queda pendiente. Estuviste en una época, ¿vale?, con la de los piscineros, editando y haciendo miniaturas. Uh-huh. También editabas, porque ahora sí, haces miniaturas, diseños, etcétera. Sí. Y acabaste quemado de editar, que me lo han chivado. Un montón, tío. ¿Por qué acabaste quemado de editar y cómo gestionaste esto? Porque al final estabas trabajando para toda esta gente. Sí. En sus ediciones, sus miniaturas, en todo. Claro, porque yo ahí en ese momento, antes de empezar a editarle los vídeos, yo a Shooter y a Salva solo hacía las miniaturas y algún que otro diseño que necesitasen ellos. Entonces, pues... era trabajo llevable. ¿Qué pasa? Que ahí se empezaron a cambiar de casa, no sé en qué casa estarían en ese momento, pero que le empezó a fallar el editor. Y bueno, como ellos sabían que yo hacía vídeos, sabían mis vídeos, sabían que sabía editar, me ofrecieron editar los vídeos y la verdad es que me pagaban bastante bien para lo que yo cobraba en esa época. Era 100 euros un vídeo, que realmente un vídeo de 10 minutos, que solo son cortes, te lo quitan en hora y media, tal, está bastante bien, 100 euros. ¿Qué pasa? Que al Salva le hice vídeo diario, casi, en diciembre, y al Shooter igual, entonces no salía de casa, estaba todo el día enfrente de una pantalla, me dolían los ojos, ya acababa que no podía ni ver el móvil, las letras del móvil enfocadas, y editar vídeos quema mucho, tío, sobre todo porque estáis escuchando ¡guau! ¡Uh! O sea, todo el rato chillido y con los cascos te revienta, entonces no es un proceso que yo disfruto tanto. Entonces decidí alejarme y me he quedado más con la edición de diseño gráfico, que es lo que a mí me mola. Yo me pongo mi musiquita, mi podcast, me pongo a trabajar y nadie me molesta. Y te haces tus diseños. Sí. Además, muchas veces los haces súper rápido. Sí. Porque yo te digo, oye, necesito tal, y tú, mira esta idea, que sí, la he hecho mientras estaba en el tren, ¿te mola? Y claro, ya luego lo desarrollas. Sí, es que es lo que más me gusta de mi trabajo, que me lo puedo llevar a todos los lados. Yo voy, tú me has visto, he entrado aquí con la mochila, voy a todos los lados con la mochila y no tengo que trabajar todos los días, una barbaridad, pero sí que tengo que estar todos los días, tío. Porque no hay domingos en esta industria. Es decir, a lo mejor no te trabajo las 8 horas todos los días, pero te trabajo todos los días 4 y puedo hacer lo que quiera, tengo mi libertad. Tú que has estado tanto tiempo con vídeos y con toda esta generación de youtubers, ¿cómo ha ido cambiando o evolucionando el contenido a lo largo del tiempo? Wow. ¿Qué es lo que antes se hacía que ahora no se hace, por ejemplo, para que toda la gente que nos escuche no lo haga, porque eso ya no funciona? Más bien, yo creo que ha evolucionado el creador de contenido que el contenido. Y por consecuencia ha cambiado el contenido. Antes, en un inicio, el creador de contenido creaba el contenido y hacía todo. Es decir, antes, los inicios de YouTube, ponte Willy Rex grababa sus vídeos, se lo editaba, tampoco tenía mucho curro de edición, pero bueno, se lo editaba, se lo subías, hacía la miniatura y se llevaba él las marcas si le llegaban, todo el tema, era una persona para todo. Esto siguió siendo así, luego allá 2016 y tal, empezaron a implementar editores. Es decir, que ahí ya se dividía bastante el trabajo, porque editar es la mayor carga de todo, sobre todo si tienes buena edición en tus vídeos. Entonces ahí el creador simplemente grababa y se encargaba de la idea, a lo mejor si tenían guión o no, y luego ya se lo editaban. Y también sobre esa época ya empezó a externalizarse más las miniaturas. Porque eso yo más o menos lo sé porque me lo empezaron a pedir gente que me decía que se lo hacía a sí mismo y tal. Y ahí empezó como a dividirse las tareas. Ahora se ha dividido aún más. Es decir, tú ahora tienes a Ibai. Ibai es una cara, ¿sabes? Ibai obviamente tiene decisiones sobre su contenido, seguro. Pero a Ibai le llevan las ideas, seguro. Le proponen las ideas, le proponen guiones, le proponen ideas de vídeos, se lo producen. Lo tiene todo Ibai, solo tiene que ir y grabar. Entonces ha evolucionado todo tanto a que es una industria prácticamente a día de hoy. Antes era súper personal y yo creo que el contenido ha sufrido mucho por eso. A mí, yo es que soy un pureta de los vídeos de antes porque molaba que tú como persona dijese, vale, voy a hacer esto y lo voy a subir y me está hablando peña de Nicaragua. Entonces, no sé, tenía una magia como que ahora se ha perdido, como que ahora antes se hacía por hobby, ahora la gente lo hace por resultados, casi todo el mundo. Entonces el contenido pierde un poco porque se nota cuando tú haces algo sin esperar nada a cambio. Una tendencia que ha crecido en este último tiempo han sido los podcasts. Sí. ¿Por qué crees que están teniendo tanto éxito o que han tenido tanto éxito? Y cada vez más gente se sube al carro. Yo creo que es porque, pues, ahora esta generación la atención la tenemos en la mierda. Y los podcasts realmente no tienes que prestar la atención. La radio se escucha menos, ahora escuchas podcasts en el coche. Puedes escuchar, yo por ejemplo, antes no escuchaba ningún podcast, ahora lo escucho mientras trabajo. Me canso de la música, me pongo el primer podcast que veo que dure una hora o así, digo, venga, este mismo. Es que me da igual, cualquiera que me hable de algo interesante, me lo pongo. Y eso es porque creo que no tienes que estar prestando la atención todo el rato. Si no lo puedes tener de fondo, muchas veces a lo mejor para YouTube te has comido el vídeo entero y tú te has dejado los cascos en la mesa. Entonces yo creo que por eso funciona, porque permite hacer más cosas a la vez. Y también es muy redistribuible con todas las cápsulas de TikTok y demás. ¿Qué hacer para diferenciarse y tener éxito? Tú que estás trabajando con varios podcasts, por ejemplo, aparte de con este, estás trabajando con Nude Project. Sí, pues, tío, es una pregunta chunga. A mí hace 7 meses o así me habla un chaval y me dice, bueno, un colega, José Luis, me dice, yo le digo, tengo un pedazo de ideón, no sé qué, vamos a montar un podcast. Y yo, pues no vea. ¿Y qué vamos a hacer que no haga otra gente? Y ya se quedó pensando y dice, es verdad, está todo hecho. Hasta que luego me habló un colega, Jesús Villegas, que la verdad es que ha montado un podcast, sale hoy, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno. Pero ya habrá salido. Sí, el día que estamos grabando esto sale, que un podcast que su valor diferencial es que todo es a oscuras. Se graba el podcast con cámaras de luz infravioleta, es decir, que no se ve, el invitado entra a un cuarto oscuro y empieza a hablar y se desarrolla la charla ahí alrededor de la oscuridad. Entonces, no sé, proponen algo diferente, no es lo mismo, porque yo creo que a día de hoy tú abres un podcast y a no ser que seas una persona mega reconocida, es muy difícil que te hagas un hueco en el nicho si lo sacas hoy, porque es lo que te digo, el mercado está saturadísimo de podcast. Pero ese valor tiene valor diferencial y yo creo que puede ir bien. ¿Y cuál crees que va a ser la evolución y la próxima tendencia de podcast? Tú estás consumiendo tanto y trabajando con varios. Yo creo que se va a reducir todo, tío. ¿Sí? Yo creo que va a ser una moda la que van a haber un montón y se van a quedar, ponte 10, 20, que van a sobrevivir muy bien a ello y van a llevar una producción pues como puede ser la de la tele a lo mejor. Por ahí puede ir. ¿Y quiénes van a sobrevivir? ¿Los que hagan qué? Aparte de los que tengan constancia, porque los otros se van quitando solos. Yo creo que van a sobrevivir los que no dependan del podcast. Por ejemplo, Nude. Nude, el podcast no es su marca, sino nosotros. El podcast lo que hace es pillar, aumentar el alcance y fidelizar a gente que le gusta la marca. Y llevar artistas. Si tú llevas a Duki, ya estás haciendo como que Duki forma parte del imaginario de la marca. Entonces tiene como otras funciones. Entonces, aunque no sea económicamente rentable el podcast ahí, lo mantienes. Luego, que se vayan a quedar podcasts como tal, que sean puro podcast. Jordi Wild, indiscutible. A mí me gusta mucho el Spicy Fortuna, ¿sabes cuál es? Sí. Lo he visto alguna vez. Me veo todos, tío, me encanta. No sé, pero es que eso ya es más subjetivo. Sé que 100% desbancable, el Jordi Wild de ahí no lo mueve nadie. Porque fue el primero en hacerlo en España y ya es que la trayectoria habla sola. Y los números que tiene. Y los números. Y la sencillez también, ¿eh? Porque tú te pones a ver, te pones a analizar las miniaturas de Jordi Wild y no son obras maestras, pero son lo más simple, foto suya, foto del invitado y un cuadrado negro con de lo que se habla. Y tiene buenos títulos y le funciona perfectamente porque es el primero. Hablamos de las miniaturas, que es tu especialidad. Venga. ¿Qué importancia tiene una miniatura en el vídeo de YouTube? 80% de... ¿80? Sí. Sí. Y el título 20. ¿Me lo estás diciendo porque no te dedicas a eso? ¿Me lo estás vendiendo? Puede ser. No, hombre. Pero sí, 80% porque tú piensas que si no entran, da igual que el vídeo sea una locura ya. Y que te haya gastado 1.000 euros en la edición. Si no entran, no van a ver el vídeo. Entonces, entre la miniatura, el título y el vídeo es el 100%. Todo fuera de eso, de las campañas que tú le hagas afuera puede sumar, pero si no tiene buena miniatura, si el título no atrae y si el vídeo no lo mantiene dentro, nada. ¿Y qué debe contener entonces una miniatura para tener éxito? Pues tiene que ser un resumen de lo que haya pasado en el vídeo y lo que te he explicado antes del gráfico de expectativa-realidad. Tiene que estar más o menos equilibrado, cumpliendo con las expectativas. ¿Qué pasa? Que si tú en una miniatura te haces un clickbait y, por ejemplo, pones algo que no hay, la gente cuando ya lleve 3 minutos del vídeo... Te lo va a poner en comentarios, ¿no? No, no te lo va a poner en comentarios. Sería hasta bueno que te lo pusiese en comentarios porque se quedan, pero se van a ir. Porque has generado una expectativa que ves que no se cumple, entonces se van. O a lo mejor les gusta, se quedan en ese vídeo, pero cuando vean la siguiente miniatura van a decir, nada, si esto es fake, esto es falso, no me lo creo. Entonces por eso siempre yo creo que para éxito a largo plazo hay que jugar en esa línea entre expectativa y realidad, justo 50-50, para eso, para tener buena imagen, que la gente se quede en el vídeo, porque si tú es lo que he dicho, si tú superas las expectativas, el tío va a flipar, el que vea el vídeo. ¿Con qué programa o qué programas necesito para hacer una miniatura decente? Yo recomiendo el Photoshop. ¿Hace falta Photoshop para una miniatura? Si... No, a ver, hacer falta, no hacer falta. Te puedo hacer una miniatura con la historia de Instagram. Realmente te hago una foto, le pongo un texto tal. Es que a lo mejor ni se necesita ni aplicación. Te haces una foto bien pensada y la subes a YouTube y lo tienes ya en la mini. Si quieres diseñar, yo te recomiendo Photoshop. Ahora hay aplicaciones para tablets y tal que se están usando mucho. Yo no la uso, entonces no te puedo recomendar. Pero sí, Photoshop o Affinity también es como una versión más barata de Photoshop. ¿Y algo más que tenga que tener esa...? Ah, bueno, las inteligencias artificiales. Es verdad, se me estaba olvidando. A día de hoy, o te pones las pilas con la IA, te enteras de todo y te lo apropias todo, todas las herramientas que puedan serte de utilidad, o te quedas atrás. Súper importante. ¿Puede llegar un momento que la inteligencia artificial sustituya tu trabajo? ¿Todo mi trabajo? Sí. No. Imposible. ¿Por qué? Porque yo voy a usar la IA para hacer mi trabajo el doble rápido. Es decir, es... A ver... No puede coger, tú has dicho hace un momento, la miniatura es un resumen de todo el vídeo. Y una IA no puede analizar todo el vídeo, porque a día de hoy sí que puede analizar todo el vídeo y hacerte una síntesis de todo lo que se ha hablado, incluso coger todo el contenido y tal. No puede coger todo el vídeo y decir, la mejor miniatura para este vídeo es este. ¿En base a qué? En base a lo que tú acabas de decir, el resumen, un resumen del vídeo que tenga esto, 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 etcétera, etcétera. Lo que tú tienes en tu mente. Tú en tu mente tienes 10 parámetros para hacer un resumen de un vídeo. Ya, bueno. Pregunto, ¿eh? No lo sé. Sí, a ver, es que también... Si la IA hace la miniatura reciclando el material del vídeo... yo voy a hacer un mejor trabajo mil veces, porque yo voy a hablar con el creador, le voy a decir, tengo esta situación en mente, sácate foto así, sácame foto de esto, ajá, y yo hago la magia. Bueno, que es lo que me dicen a mí. Que es lo que te digo a ti y lo que le digo a todo el mundo. Entonces, no sé si la IA llegará a ese punto, lo dudo, porque no va por ahí la IA va por otras cosas. En plan, hoy en día hay una IA que tú le subes una miniatura o le subes cualquier imagen y te lo retexturiza, te pone un césped más bonito o lo que sea, entonces lo llevas a Photoshop y tienes que tener esa mano humana para decir dónde quiero que se quede esto que me ha hecho la IA y dónde no, o la IA te puede dar, te puede rescalar imágenes, son herramientas, entonces no va a sustituir todo el proceso de trabajo. De momento. A ver, si no nos adaptamos, que no pasa nada. Eso es. ¿Y cuál crees que va a ser la próxima tendencia en miniaturas? Porque muchas veces ahora en los podcasts se ven todas parecidas. Por ejemplo, tanto en vídeo como en podcast. Y en vídeos también se ven, ya hay muchas que se empiezan a ver parecidas. Hay bastantes formatos ya preestablecidos, que nadie lo ha preestablecido, pero que se ha quedado ahí por el uso común. A ver, ahora mismo en podcast la estructura básica es cara a la izquierda, no, perdón, a la derecha, y cita a la izquierda, que eso tiene sentido, porque el minutaje del vídeo tapa un poco, entonces por eso se pone siempre el texto a la izquierda. Y nada, pero nuevas tendencias de miniatura irán acompañadas de las nuevas tendencias de contenido. Es que realmente la miniatura ahora se está llevando mucho en una cosa que hace Ryan Trahan, que es un creador estadounidense, que mete mucho interfaz de móvil. A lo que me refiero. A lo mejor te pone, rediseñé 100 logos de empresas y sale él con un batido de Starbucks y luego sale en blanco un rectangulito blanco, ¿vale? Y sale como si fuese un mensaje directo. La foto perfil, Starbucks verificado, y a lo mejor te pone un mensaje en el que pone te vamos a denunciar. Entonces eso funciona súper bien porque es una interfaz que está tan apropiada por nuestros ojos, nuestro conocimiento, que lo leemos y entendemos todo lo que hay detrás de que no es simplemente un rectángulo con un mensaje, sino que le está contactado por Instagram y tal. Entonces eso se lleva mucho ahora. Con las reviews también se hace parecido, el rectángulo blanco, número de estrellas y una frase de 3-4 palabras resumiendo. Eso es la tendencia ahora mismo. Lo está haciendo Ryan Trahan y lo lleva haciendo mucho. Es que tendencia futura es muy difícil pillar en miniaturas. Eso es un día que hagas algo que funcione y replicarlo. Más o menos tú, con la experiencia que ya tienes, ¿cuánto tardas en hacer una miniatura? Depende mucho del pedido, de la miniatura que sea, pero vamos a poner que de media hora si no hay nada del otro mundo. ¿Y cuál ha sido la miniatura que menos tiempo has tardado y cuál la que más? Buah. ¿Cuánto la que más? La que más, la del rewind de este año, bueno, del año pasado, que eso fue casi un mes de diseño. ¿Un mes? Sí, la hacía con un diseñador que se llama Carpa. Entonces íbamos trabajando, pasándonos el proyecto. Es decir, yo cogía una noche, me recortaba caras, porque ahí tienes que recortar a mano, que eso se lleva un tiempo que flipas. Entonces, recortando todas las personas en una noche, te tiras ahí a lo mejor 2 horas. Se la paso a él coge, le hace unas iluminaciones tal, me la pasa a mí, y estamos así, pues, echándole 2-3 horas al día, pues, durante 3 semanas. ¿Hay días en los que tú estés diseñando una miniatura y no te salga nada? Digas, ¡buah, no puedo! ¿O no te ha pasado hasta la fecha? No. ¿No? Es que no puedo hacer... No me puedo, si hago eso me busco la ruina, ¿sabes? ¿Y cómo es tu metodología de trabajo con clientes? Porque yo sé de un montón de clientes que te piden miniaturas y venga. Sí. ¿Cuál es tu metodología de trabajo? A mí me gusta, sobre todo, hacerle entender mi proceso y más o menos como pillar un punto intermedio entre el estilo de vida que tenga el creador y mi proceso. Porque hay gente que está muy ocupada y tal, entonces no voy a ir molestando todo el rato. Pero lo que suelo hacer es, tengo unos horarios, es decir, hasta las 3 no me envíes nada si lo quieres para el mismo día. Y yo me levanto, trabajo por orden de llegada con los pedidos. Y, por ejemplo, me piden una miniatura, te hago la tuya, te la envío, tiene 2 revisiones gratuitas. Y mientras tú estás... que vas a ver mi miniatura, pues voy haciendo otras, voy trabajando y adelantando. Y también hablo mucho con los creadores para llevar esa dirección de imagen, porque es muy importante realmente, sobre todo para vídeos más de entretenimiento, sacar una buena foto, tener un buen fondo, no recurrir a imágenes de Google, que lo hace mucha gente, está bien, pero siempre es el plan B. O sea, el plan A es montar una foto original porque realmente es lo que va a llamar la atención. Una foto nueva, si te ponen una foto que ya la ha visto 20.000 personas, no tiene nada que ver. Te voy a poner un reto. Venga. ¿Vale? Porque justo estabas hablando ahora de cuál es tu metodología y tu proceso de trabajo con las miniaturas cuando te las contratan. Y te voy a poner aquí varias miniaturas que has hecho tú, ¿vale? Uh-huh. Para que me digas por qué las has hecho así, ¿vale? Y en base a qué. ¿Vale? Vale. Y, y cómo lo has hecho. Así que aquí lo tenemos, la gente lo estará viendo ahora mismo en pantalla, nosotros estaremos seguramente en pequeñito y estarán viendo justo esta primera pantalla. Vale. Vale, por esta que has mencionado aquí a Dani, sí, en este Carrero. Podcast. Sí. Sí. Vamos a empezar con la de la izquierda de Dani contigo ahí. ¿De qué hablabais ahí? ¿Por qué construiste eso? Lo importante de este vídeo es saber que se va a titular 24 horas con el diseñador de, creo que es la llamada de Nil Ojeda y de YoSoyPlex. Uh-huh. Entonces, se tiene que ver esa figura de diseñador. Uh-huh. Lo que hicimos para esta miniatura fue plantear bien la foto desde un inicio. Este es mi cuarto. Entonces lo que hicimos es, sacamos la mesa para afuera, lo llevamos todo, limpiamos un poquito la zona y tal, dejamos solamente lo esencial, las dos pantallas, que sirven como marcos para poner la imagen que queramos. En las pantallas ahí había un fondo blanco, no había nada. Llevamos el ordenador y a nosotros. Entonces lo que hacemos primero es una foto al fondo. Y luego, sin mover la cámara está en un trípode manual y en manual también de... ¿Cómo se dice esto? De ajustes, que no cambia la luz ni nada. Y luego nos ponemos nosotros. Entonces, de esa manera, estamos nosotros y el fondo por otra parte. Entonces, yo puedo moverlo todo como un puzzle. Sobre el fondo, trabajamos quitando pues todo temas de cables y elementos que generen ruido visual para mantener los elementos simples, que somos Dani y yo, y las dos pantallas. Y un poquito la estética del setup con el ordenador y tal. En las dos pantallas se ve justo lo que dice el título. Claro. Y en las dos pantallas está pues la miniatura de Nil y de Plex, la miniatura que abre las dos series. ¿En la de la derecha? En la derecha, que es tuya, ahí el vídeo trataba de que, bueno, trabajéis con un cliente que es Betterfood y le habéis roto el stock. Trabajáis, pues eso, vendiendo estrategias para que vendan sus productos y la granola, en este caso, la acabasteis. Entonces había que representar eso en la miniatura. Estaba pensando si poner todos los productos en sold out, pero decidí en esta mini centrarme en un producto. Porque yo creo que el hecho de hacer sold out en algo no tienes que poner toda la web porque yo creo que se entiende. Y bueno, esta miniatura es súper simple realmente, simplemente un fondo así como cuadriculado porque íbamos a poner las líneas de tendencia alcista. Foto que te pedí a ti, en tu foto, bueno, cambié la camiseta de color. Sí, eso me llamó la atención. Siempre cambio todo de color porque me gusta que las minis tengan como una paleta. En plan, que no tengan más de 5 colores y reducir los elementos al máximo. O es que no sé qué color tenía la camisa ahí. Yo creo que era verde, verde fuerte. Claro, pues si era verde... Sería por el fondo, ¿no? Sí, si era verde iba a chocar un poquito más con las líneas verdes de atrás. Entonces así genera más contraste. Y bueno, y el clic del ratón, que yo creo que eso... te lleva a un espacio digital. Uh-huh. Entonces, por eso lo puse. Aquí tenemos... Para mí, las dos que más llaman la atención de todo tu trabajo. Sí. La primera, a mano izquierda, la del rewind, que esta vamos a dejar... mientras proceso. Tú estás hablando, vamos a dejar el proceso. Mientras tú estás hablando, se va a ver el proceso en el que trabajaste esa miniatura, que has dicho que te llevó un mes. Sí. Nos llevó un mes a Carpa y a mí. Y bueno, esta mini... iba por procesos. Primero recortar y hacer la composición de la imagen sin meterle nada de color, simplemente poner a cada uno en su sitio, meter todos los elementos del fondo, porque estas miniaturas también tienen muchos detalles que no son propios de miniatura, porque esto si te pones a hacer zoom encuentras referencias ocultas, memes y demás, que es más, pues eso, se hace para el público que pueda ver y no sé, una referencia guay. Y luego pues le metimos todo el tema de iluminación, pues de un lado naranja, de otro lado rosa, del centro azul, hay un batiburrillo, eso era el máximo reto, hacer que no quedase tan saturado y eso, y trabajar para que todo quedase como que tenga una cohesión pese a que sea tan distinto. Pero sí, ahí el pilar es la composición de pirámide y la selección, porque también tiene mucho sentido la parte de la izquierda. Perdón, sí, de la izquierda está toda la escena de ¿cómo se dice esto? De la escena de la peli esta de la explosión. ¿Cómo se llama, tío? Tío, la nueva que salió con Barbie. Eso, de Oppenheimer. y la peli de Barbie. Entonces mezcla esas dos estéticas. Luego, la mini de Plex, su foto original era toda la piedra que veis abajo y los barrotes negros. Y luego él iba todo con ropa negra, es decir, imagínate, su gorro era negro y su chaquetón era gris. y luego me pasó dos fotos, una foto de la mano enfocada y otra foto de su cuerpo enfocado. Entonces tiene esa fusión y luego trabajamos sobre el fondo. En el fondo metemos abajo una parte como de neblina que represente como distancia y arriba montañas para que se vea la altura. Entonces la miniatura, luego ahí como predominaban los tonos azules, para darle un contraste, él iba de rojo. Y por último tenemos aquí estas dos. Sí. Estas dos, la de Nil primera, esta es para un vídeo que iba a hacer sacó el drop del lingote de oro, entonces hizo un vídeo como buscando oro y demás. Esta es curiosa, te pasaré las tres miniaturas que hicimos porque para esta hicimos la prueba de ABC. En la que es verdad, cuéntanos eso. Tú subes tres miniaturas a YouTube y durante no sé cuánto dura, si 2 horas, 4 horas, en la primera hora de publicación o desde que tú lo subes, enseña a las mismas personas las diferentes miniaturas. Bueno, a las mismas personas no, perdón. Me enseña 10.000 personas la miniatura A, 10.000 personas la miniatura B y así. Y después te da un análisis de cuál tiene mayor porcentaje de clics. Entonces probamos, salió esta. Yo sabía que iba a salir esa. Tengo el ojo. Y se hizo la foto nada, en una cueva y todo el oro que hay lo he puesto yo. Esto del test AB en YouTube no lo tiene todo el mundo, solo lo tienen algunos creadores. Lo han habilitado. Yo no lo encuentro. Intenta pedirlo, tío. Yo soy un matado. ¿Y esta última? Y luego la miniatura del 21 días, que esta es curiosa porque teníamos fotos muy malas de Callao y en Google no había buenas fotos, así que tuve que salir yo a hacer las fotos con la cámara. Y luego Nil me pasó pues todas las fotos de One Yard, de Mishu y de él. Y es un collage. Para que entiendan, esta mini es cada uno recortado, hecho ahí como en montaña. Un montón de gente que simbolizaba, porque hizo como una quedada en la que daba cosas, la lió mazo. Y está toda la gente, lo de Hola MrBeast, justo en diagonal, es importante para la composición, y luego el fondo pues de eso, que se vea que es Callao y tal, y buenos colores. Y ahí si te fijas, los colores de las camisetas y toda la paleta de colores son azul, rosa y blanco. Entonces, eso. Pues para toda la gente que nos está escuchando, tiene que saber que se lo tiene que poner en el vídeo. Si lo está viendo en Spotify o en YouTube, tiene que ver el vídeo, porque de aquí salen un montón de aprendizaje, porque ha sido, mientras tú lo ibas diciendo, pues hemos puesto el vídeo, hemos puesto un montón de cosas. Vale, vamos con la parte de recomendaciones, que siempre decimos aquí. ¿Un libro que te haya ayudado a desarrollarte como profesional o que te haya cambiado? Pues mira, no te voy a decir un libro que me ayudó a desarrollarme como profesional, sino te voy a decir un libro que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que la verdad es que me lo leí, plantea una distopía en la que en teoría es una utopía, es un mundo perfecto, porque el humano no tiene problemas de salud, todo vive en un sistema perfecto, todo súper organizado, controlado, tal. Lo que pasa que, claro, obviamente es una distopía porque tal, bueno. Es un libro que me gusta mucho y me hizo cambiar muchas perspectivas de cómo veo el mundo. Luego, ¿qué más me has dicho? ¿Una película que te inspire? Una película que me inspire. Te voy a decir serie primero. Prison Break. Es increíble, tío. Ay, yo la vi hace muchos años. Buah, yo la vi de chico y yo de chico en el colegio me creía Michael Scofield. Me enseñó códigos de la vida, ¿sabes? Y películas que no te sabría decir que me inspire. Uf. Sí. Es que no veo películas para inspirarme. ¿Y alguien a quien admires? A mi abuelo. A mi abuelo lo admiro mucho. ¿Por qué? No sé, ha sido ahí. Fue mi figura paterna durante mucho tiempo de chico y no sé, me transmitía muchas cosas. Las que hago, las hago por él. ¿Cuál? Y más figura de referente y tal. Es que no tengo un problema, es que no tengo referentes directos como tal. Eso no es un problema. Me gusta el trabajo de mucha gente, pero no lo enfoco a la hora de trabajar yo. Rollo, me gusta, por ejemplo, ¿cómo se llama este chico? Felipe Pantone. Hace unas exploraciones sobre colores con estatuas y tal, que me mola mucho el ver cómo llega a esas cosas, pero me gusta para verlo. Luego no lo aplico a mi trabajo. ¿Cuánto cuesta una miniatura con Aleo? Depende. Promedio ahora está el promedio en 40. O sea, si yo quiero una miniatura contigo... Te has salvado. No, a ti te la dejo porque... Es que lo voy subiendo porque, claro, a medida que me van entrando más clientes no puedo seguir con el... Tengo que poner un filtro de alguna manera. Entonces ahora está en 40. Lo que hago es que a los clientes antiguos les mantengo el precio hasta que pase un par de añitos y tal. Pero está entre 40 y depende mucho. Es que puede subir. Si necesitas, por ejemplo... Sí, está desde. Sí, desde 40. Si necesitas que te haga un 3D o lo que sea o que vaya a hacerte foto a no sé dónde y tal... pues suma todo. ¿Cuál ha sido la miniatura más cara que has hecho? Me imagino que será la de Rewind. Sí, aunque ahí no he ganado tanto, porque para la del Rewind, como yo le llevaba todo el tema del diseño al Rewind, gran parte de lo que vale la miniatura se lo di a mi amigo, porque yo iba a facturar por otra parte, entonces la miniatura no sé si fueron 250 o así, pero yo me llevé 50 de ahí, vamos, nada. Y luego, miniaturas así más normales que tú digas, wow, este precio es una locura, a 150 euros, a un chico, creo que es árabe, se llama Julián Petroulas, no sé si he pronunciado bien su apellido, pero es un inversor así que se mueve por Dubái y tal, hace vídeos de multimillonarios, visita multimillonarios, no sé qué, y eso, trabajamos por ese precio. ¿Qué tiene de esa miniatura para esa diferencia de precio? Nada, y te digo que son peores. ¿Entonces? Porque ahí su servicio es que él trabaja con una hora de antelación. Ah, vale. Y no quiere fallar. Entonces ahí el valor es no fallar. Pero... Sí, que estés a una... Que él te lo dice y tiene que estar a la hora. Claro. Tiene esa prioridad, entre comillas. Claro, para él lo que él valora es la tranquilidad y que nadie le busque problemas. Entonces, realmente de diseño, para mí no son buenas miniaturas, porque... Si yo lo controlase, le diría, vale, no, sácate foto así, hazme así. Lo que pasa es que yo no le voy a decir a este nota que saque una foto, porque le da igual realmente. Ahora mismo, ¿tus fuentes de ingresos son todo lo que haces con miniaturas y diseños? ¿O tienes alguna fuente de ingreso extra? Sí. El 70%, 80% son miniaturas y diseños. Luego viene una parte de YouTube... Y de algún lado de, por ejemplo, en YouTube hice alguna colaboración con Envato, que es una página, y voy a comisión, entonces me siguen llegando pues entre 300 euros al mes de YouTube y Envato por las suscripciones, y el resto todo miniaturas. ¿Cuántas horas trabajas al día? Depende del día, hay días que 2 horas, hay días que 8. Pero más de 8 no. A no ser que tengas algo concreto. Intento que no, si, porque si no, no rindo. Si tengo más de 8, pues me lo paso al día siguiente y calibro. ¿Y cuánto facturas aproximadamente? También depende muchísimo. Pues una media al mes. Una media, 3.000 netos. O brutos, es que depende del mes. Vale, pues vamos a quedarnos con 3.000. 3.000 trabajando, hay días que 2 horas, 8, tranquilamente, y con 22 años. Sí. Sí. ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí. Si te digo la verdad, ¿y cuál es? Tengo una relación muy rara con el dinero, no sé qué hacer con él. Yo lo ahorro todo, pero no sé para qué. ¿Y cuáles son tus objetivos a futuro? Porque cada vez, yo lo sé, porque hablo contigo, hablo también con Dani, etcétera, etcétera, y yo sé que cada vez te piden más y te piden más y más cosas, y que estés más involucrado con procesos, porque claro, es que... La gente, cuando a lo mejor te conoce y te contrata las miniaturas, luego cuando profundiza un poco más sabe que también controlas de vídeo, de edición, de toda la parte de guión, cómo debería ser el vídeo, etcétera, etcétera. Sí. Y te piden que te involucres más. Entonces, ¿cuál es el futuro de Aleo? Pues mira, ahora mismo en el tema de diseño de miniaturas estoy intentando escalarlo, en el sentido de que yo tengo muchos colegas con los que he crecido diseñando, y muchos de ellos también diseñan miniaturas, son muy buenos, y entre todos pues compartimos recursos. Es decir, que diseñamos bastante parecido. Entonces, ahora mismo lo que estoy haciendo es cogiendo clientes a nombre del estudio. Yo tengo un estudio, se llama Distopia Studio, y le estoy cogiendo clientes en específico para este chico, lo estoy como entrenando, se puede decir. Entonces, los nuevos clientes me lo está llevando él. Yo lo que hago es darle el visto bueno, y él me sube el proyecto luego a una nube, y yo le meto pues lo que yo vea que falte para no estar dándole la data con los cambios. Entonces estoy intentando crear un sistema, algo ahí, para no depender y poder delegar un poquito más. Eso en el tema miniaturas. Luego, que estás haciendo equipo. Sí. Lo que pasa es que me cuesta, porque tiene que ser alguien con el que yo confíe, que va a entregar un buen producto y que no va a fallar. Entonces, bueno, tú lo sabrás, delegar es súper difícil. Y luego, por el tema del diseño gráfico, fuera de YouTube, quiero darle al estudio... Y elevarlo pues como un estudio que desarrolle identidad de marca y un estudio más creativo, más allá de las miniaturas, que estamos especializados en eso, y en todo el tema de creación de contenido, pero bueno, llevar más trabajo a nombre del estudio más que a mi nombre propio. Esa es mi idea, y mi sueño sería volverme a Málaga, comprarme una nave y en esa nave que sea el espacio de la creación, vamos, poder ahí hacer platos de fotos, oficina para trabajar, diseñar, que se pueda, yo qué sé, que haya de todo para crear. vamos a terminar con el desafío Webpositer, que no es otra cosa que, la gente que ve nuestros podcasts ya lo sabe, es un reto en base a las habilidades de la persona a la que invitamos. Y como no podría ser de otra forma, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que diseñes, exacto, que diseñes la miniatura de este podcast, ¿vale? Imagínate que no fuera un podcast, por la conversación que nosotros hemos tenido, porque la miniatura del podcast ya sabes que va a tener el texto a la izquierda, tu foto, etcétera, etcétera, pero si no fuese un podcast, esta... digamos, conversación que hemos tenido, donde hemos hablado de miniaturas de YouTube, cómo intentar que un vídeo sea completo para hacerse más visible o que tenga probabilidad para hacerse viral en YouTube y todos los temas que hemos tocado, ¿cuál sería la miniatura óptima y el título que deberíamos ponerle? Vale, hacemos un brainstorming. Tú mismo. Y luego cuando te pongas a dibujar, ponemos la cámara aquí y que vea cómo vas a dibujarlo o los elementos que tú crees que deba tener. Vale. Guay. Y así la gente que nos esté escuchando pues puede acudir al vídeo, si está escuchando en Spotify, que también habilitamos el apartado de vídeo y lo puede ver en vídeo, o en YouTube lo puede ver. Perfecto. Vale, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues... ¿Vas a dibujar ya y lo vas comentando o cómo? Vale. ¿Qué título? Lo primero, ¿qué título debería tener? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Yo te doy cosas que yo en mi briefing había hecho. Tienes 22 años... Haces las miniaturas a todas las a Nil Ojeda, sí, a Plex, a Clavero, a gente famosa. Has tenido un canal de YouTube con 18, 19, 20 años, con 200.000 suscriptores, que fue el más grande. Bueno. Podríamos llamarlo... Qué difícil esto, ¿eh? Ah. Claro, aquí pensar no sale todo a la primera. Pero antes te he hecho la pregunta trampa. Digo, ¿cuántas miniaturas no te han salido a la primera y has tenido que tal? Y has dicho, aquí, bajo el foco, bajo el calor del foco, es difícil aquí, ¿sabes? Pero no sé, una charla sobre... Te voy a soltar aquí y tal y luego pulimos. Una charla... ponte, vale, es que no me quiero poner aquí medallas, ¿vale? Este título yo no me lo pondría. Experto en miniaturas, sí, 2 puntos. Experto en YouTube, te cuenta todo lo que hay detrás, por ejemplo. O... Esa no se me había, no la barajaba entre las posibilidades. Yo no soy ningún experto en YouTube, pero bueno, hay que ponerle un título. O lo que hay detrás de los vídeos virales. A lo mejor no va tanto con lo que estamos hablando, pero algo así, como... El concepto de lo que hay detrás y de YouTube yo pondría. Porque como todo el trabajo es tema de miniaturas y vídeos en YouTube, lo enfocaría por ahí. O así hace... Un chico de 22 años, las miniaturas de... Es que yo creo que lo de 22 años no va a ser tan... ¿No? No, porque hoy en día todo el mundo con 22 años ya hace cosas. Entonces no creo que vaya a hacer tanto impacto. Haría más al valor de que hay, de contar lo que hay detrás... Está este concepto de la élite, que a mí me da un poco vergüenza, la verdad, que dice trabajar con la élite. A mí no me mola mucho, pero también tiran mucho. Hay un par de podcasts que hablan de eso y le ha ido bien. Entonces, no sé, yo lo enfocaría ahí. Una charla con... O charlando sobre los secretos de YouTube, ponte. Algo así. Y la mini... podríamos hacer... ¿Traemos la cámara? Sí. Venga, pues vamos a traer la cámara y lo grabamos. Y reconectamos. Sí. Vale, pues ya tenemos aquí la cámara conectada y... Venga, haz tu magia. ¿Cómo haríamos la miniatura? Si no fuera un podcast. Sí. A ver, obviamente vamos a tener que plantearlo como una charla. Porque es lo que... Ha sido una charla, sí. Sí. Pero vamos a irnos del formato de cara en grande y cita. Entonces, yo lo que suelo hacer para bocetar miniaturas primero, me cojo en un papel y me hago así rectangulitos, ¿vale? Para poder meter las cosas en proporción. Ahora lo voy a hacer en grande para que se pueda ver en cámara, pero solo para que lo sepáis. Entonces, ponemos aquí a lo mejor... Ahí, vale. Entonces, teniendo el espacio, vamos a montar la composición. Yo me imagino algo... Porque texto vamos a tener que meter, diría, poner ahí algo sobre YouTube, a lo mejor poner el logo de YouTube. Imagínate, vamos a dejar este espacio para texto, ¿vale? Esto luego ya toma forma. Y lo que vamos a hacer nosotros es plantear una composición tal que así, más o menos de perfil y hombro, perfil. Uy, oh, me he hecho narizón o te he hecho narizón, una de ellas. Pero bueno, vale, esto sería cara... Los dos. Pondría micro, porque es que el micro ya intuye que es una charla, entonces Metemos rollo que haya un micro aquí. Disculpadme, yo dibujo fatal, ¿vale? Pero es para imaginarnos. Sí. Y luego aquí pues pondría rollo de fondo. Pondría un fondo de mesa, a lo mejor, o algo con muy poco ruido, una pared negra o blanca. Y luego aquí aprovecharía para poner el texto hasta en 3 líneas. Y pondría una cita pues de lo que hayamos hablado. Entonces, si el título es experto en YouTube desvela sus secretos, podemos poner estás haciendo la miniatura mal. Estás haciendo la miniatura mal. Y ponemos el mal en grande. Pues ese título es el que vamos a poner. Estás haciendo la miniatura mal. Es bueno. ¿Bien o no? Vale, pues ahí lo tenéis. La composición, cómo él lo estructura. Y un ejemplo de cómo lo ha hecho. Obviamente en el ordenador queda mucho mejor. Para eso, antes retrocedéis este podcast y veis cómo ha salido todo el proceso del rewind, que también lo tenéis en su perfil de Instagram. Si la gente te quiere seguir en Instagram, ¿cuál es tu perfil? Aleo GFX. Jefe. GF. Ah, vale, vale. Jefe, el jefe X. Jefe X, digo, ¿qué dice? Vale, pues nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte que te hayas desplazado hasta aquí y que nos hayas contado todo y bueno, que seguiremos trabajando, te seguiremos escuchando y te seguiremos en redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, es un honor. Y nada, y nos despedimos. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Adiós.